El villanovense y presidente de MAFRE, Antonio Huertas, cuenta ya con la medalla de la ciudad otorgada por el ayuntamiento por su gran labor como embajador de la misma. Una cita en la que el alcalde realzó la figura del serón. De poner en valor el querer crecer en la vida, pero crecer en la vida sin pisar a nadie. Yo creo que eso es lo que destaca especialmente de la persona a la que hoy le damos la medalla del Villanueva de la Serena. Familiares y amigos quisieron acompañar al galardonado en este acto celebrado en el Palacio de Congresos, donde mostró su orgullo por haber crecido a las puertas de la comarca de la Serena. Quiero reiterar que soy serón, que soy villanovense. Estoy orgulloso de haber nacido aquí. Estoy orgulloso de haber estudiado en centros públicos, como se ha dicho, el antiguo Colegio Nacional del Cristo y el Instituto de Bachillerato Luis Chamizo. Estoy orgulloso de haber jugado por las calles y plazas de este pueblo. Huertas no perdió la oportunidad de agradecer tal nombramiento y su compromiso por seguir trabajando en nombre de la ciudad que le vio nacer. En este caso, con la recepción de este reconocimiento, asumo un fuerte compromiso presente y futuro. El de ser, el de continuar a seguir siendo un buen ciudadano villanovense, que en definitiva es seguir trabajando y tratar de apoyar a mi ciudad allá donde esté. Ahora trabajando en MAFRE y más adelante Dios dirá, mi vida continuará guiándose por buenos principios, actuando siempre con ética, compromiso con los demás y haciendo en todo momento lo mejor que pueda, tanto en mi familia, como en mi empresa y en la sociedad. Un emotivo acto en el que la música estuvo presente de la mano del dúo Cristina y Chema.